They call me help. They call me Stacy. They call me her. They call me Jane. Hoy hablaremos de celebrar la vida en medio del caos. Esto es De Corazón a Corazón con tu amiga Ednita Nazario. Hola, mis amores. Qué alegría tan grande saber que escogieron este rato para compartirlo con nosotros. Bienvenidos a su casa y gracias, gracias, gracias por estar aquí. Ah, y aprovecho para recordarte que estamos en vivo aquí contigo ahora mismo, aquí abajito en el chat, leyendo y contestando tus comentarios durante esta transmisión. Así es que te invito a comentar porque me encanta interactuar contigo. Y como todas las semanas, pues comenzamos leyendo un par de los muchos comentarios que ustedes nos hacen el favor de escribirnos. El primero nos lo envía Sonia Benítez y ella nos comenta: Ednita, gracias. Tus canciones me transportan a un lugar mejor del que vivo. Gracias, tu fan desde tus comienzos. Ay, Sonia, gracias, gracias, mi vida, por tus palabras y por escribirnos. Esa es precisamente la magia de la música. Tiene la capacidad de influenciar nuestras emociones y nos ofrece, en muchos casos, refugio para descansar o consolar el alma. Nos permite, pues tomarnos un brequecito, ¿verdad? Descansar a veces de las realidades pesadas del día a día. Y nos da ese refugio o guarida para sanar nuestros corazones. Y es que, pues, la música es así. Y me encanta saber que mi música te ayuda en tu diario vivir para sentirte mejor. Yo también hago lo mismo. Cuando la carga de lo cotidiano se me vuelve pesada, la música me aliviana, me transporta a otro lugar donde mi alma puede recargar batería. Escucho música o hago música y me sirve, mi querida Sonia. También me encanta para divertirme, para bailar, para cantar a todo pulmón y desahogarme. Yo tengo amigos con los que comparto esos momentos que francamente se vuelven mágicos. Y aunque también te confieso, mi querida Sonia, que aún en la ducha, sola, canto a todo pulmón, también es terapéutico. Así es que, pues, muchas gracias, mi amor. Muchas gracias por escribirnos. El segundo comentario nos llega de José Ramón Olivieri. José Ramón nos comenta: la vida es un constante cambio, una transformación. Hay que vivir con intensidad, amor, entrega y sacrificio. Es un privilegio estar vivo. Por eso, tenemos que ser agradecidos. Tu música es inspiración. Eres mi artista favorita. ¡Ay, qué bello! Gracias mil, José Ramón, por escribirnos y por tu comentario. Y sí,
totalmente de acuerdo contigo. La vida es así. Lo constante y seguro de la vida es los cambios y la transformación, la metamorfosis. Todo fluye, se mueve, se transforma. Y somos afortunados, como tú dices, de estar vivos y creciendo. Y creo que una de las verdades más importantes que aprendemos es esa. Vivir y estar vivo no es lo mismo. Y ese ingrediente del agradecimiento nos hace conscientes de que vivir es un privilegio, como dices, y un regalo que debemos aprovechar para ser felices y hacer felices a los que nos rodean, para estar bien con nosotros y con los demás, para dar lo mejor de quienes somos a los nuestros. Recibir sin dar no brega, no sirve. Y todos, en mayor o menor grado, tenemos esa capacidad. Dar y recibir es uno de los privilegios de estar vivos y vivir con entrega, como tú bien señalas. Gracias, mi querido José Ramón, por compartir tu comentario con nosotros y por escribirnos. Y me hace feliz saber que mi música te inspira, mi amor. Gracias, gracias, gracias por estar aquí y un beso grande para ti. Pues les cuento que esta semana me pareció, pues no sé, un tanto caótica. Mientras trabajaba en mis cosas, preparando las próximas tareas y los viajes y presentaciones, pues a veces me costaba concentrarme por tanta información que llegaba a mí de todos lados. Era casi imposible enfocarme sin que una noticia o alguna llamada me sacara de tiempo. No sé si era porque estaba distraída. Saben que a veces se nos hace más difícil que otras veces poder concentrarnos en lo que tenemos que hacer. Y esta fue una de esas semanas. No puedo negar que las noticias de Ucrania, las imágenes de la guerra, me tienen abrumada y desconcertada. Siempre he pensado que el ser humano tiene la capacidad de no recurrir a la violencia para resolver conflictos. Y no es que sea pues ilusa, es que para mí no existe conflicto que no se pueda resolver sin la necesidad de bombardeos y muertes de cientos de seres humanos inocentes cuya única responsabilidad en el conflicto es vivir en un territorio donde se llevan a cabo esas luchas. Me parte el corazón ver tantas familias huyendo a un futuro incierto, dejando atrás todo, cargando con lo puesto y sin ningún tipo de seguridad de regreso o reunión con los suyos. A mí me duele mucho ver eso. Y estoy segura que a ustedes también. Solo deseo que haya algún tipo de tregua, de acuerdo, y este conflicto no siga creciendo más de lo que ya está. Y ojalá se pueda resolver antes de que llegue a mayores consecuencias de las que ya hemos vivido. Porque aunque este conflicto es en Ucrania, el planeta entero está siendo impactado. Que Dios nos ilumine y nos proteja. Y fue justo esta semana que me levanté y cuando miré por la ventana de mi habitación, me di cuenta
que era un precioso día de primavera. Los árboles ya estaban retoñando con sus hojas nuevecitas de ese verde chillón chatré que tanto me gusta. Donde estoy ahora hay muchísima vegetación. Y como les he compartido en algunas ocasiones, parece una postal. Hablaba con un amigo hermano y durante la conversación se me ocurrió que al otro día quería celebrar mi cumpleaños. No, todavía no es. Faltan un par de semanas, pero sentí que al otro día iba a ser perfecto para celebrar. Auguraban un día claro, sin lluvia, con una temperatura agradable y perfecta para pasear o hacer alguna actividad al aire libre. Le comenté eso a mi amigo hermano y le dije, quiero celebrar mi cumpleaños mañana. Por un segundo me miró como si me faltara un tornillo, pero casi inmediatamente me dijo, pues dale, lo celebramos mañana. Nos echamos a reír los dos y seguimos con la conversación. Me di cuenta que estaba deseosa de celebrar la vida entre tanto caos. Tal vez una reacción, o tal vez no, porque también creo que la vida hay que celebrarla todos los días. Porque estar rodeados de amor del bueno, de gente que te quiere tal y como eres, es motivo de celebración. Y mi cumple es una buena excusa, un buen motivo. Además, ¿dónde dice que tengo que esperar? ¿Qué me lo impide? Si quiero celebrar antes de la fecha, ¿por qué no? El día era hermoso. La gente que amo estaba conmigo y no necesitaba nada más. Mi amigo hermano me preparó tremendo banquete, hasta bizcochos de cumpleaños y globos de colores. De sorpresa, claro, sorpresa. Y sí, no pensé que habría hasta decoración porque francamente no había tiempo. Se me ocurrió la noche antes. Sin embargo, mi amigo hermano, bueno, mis amigos hermanos, porque son dos, se las ingeniaron para sorprenderme con una tarde preciosa, llena de amor del bueno. Buena música, gente que amo, mi hija, mis perros, amigos bellos y un día de primavera de postalita. Gozamos un montón y sentí mi corazón pleno, lleno de agradecimiento por lo que me rodeaba en ese momento. ¡Qué tarde tan bella! Y luego nos sentamos a ver los Óscares porque deseaba ver a mis compañeros que participarían, especialmente a mi adorado Luis Fonsi. Estuvo bello como siempre. Y pasó lo que pasó. Pero yo me concentro en lo bueno, en que hubo una presencia latina histórica, en que uno de mis mejores amigos cantó en esa ceremonia. Y aunque fue una noche caótica en Hollywood, en mi entorno solo había amor del bueno, gratitud y abrazos y besos que me hacen recordar que aún en medio del caos, el lugar más seguro e importante es aquel que tú proveas para dar espacio al amor del bueno. Porque vale la pena. Siempre el amor va a prevalecer. De eso estoy segura. Happy birthday to me. ¿No?
todavía no es la fecha que dice mi certificado de nacimiento. Pero siempre hay una buena razón, una buena excusa para celebrar que estamos vivos y somos afortunados de tenernos. ¿Y tú? Anda, celebra la vida, tu vida. Dale, canta ahora. Te escucho desde aquí, aunque no esté contigo en persona. Gracias por estar aquí. Esta es tu casa y siempre está la puerta abierta. Te abrazo fuerte, fuerte. Es vanidad, quizás, pensar que habrá más y querer amar por completo y ser amada de verdad. Ya no quedan cosas por hablar, los pedazos ya no se juntan. Y me encantaría que siguieras compartiendo tus historias que seguiremos incluyendo. Y sabes que las puedes enviar junto a tus comentarios a www.etnita.com/decorazón.
Ah, y no te olvides de suscribirte y seguirnos en nuestras redes en Spotify, Facebook, Twitter, Instagram, TikTok y, por supuesto, en etnita.com. Agradecida como siempre con Acura y Bella International por siempre proveerme mi transportación de lujo en Puerto Rico. Gracias mil, mis amores. Y nos vemos la semana próxima aquí en su casa, de corazón a corazón, con su amiga Etnita Nazario. Bye.